Vamos a dar unas cuantas vueltas. Vamos a recordar quiénes se han llevado los tres primeros puestos. Verstappen, Leclerc y Sergio Pérez. Ha sido una sesión de entrenamientos muy emocionante y aún nos quedan más emociones por vivir este fin. Les damos la bienvenida a la carrera y a otro emocionante Gran Premio de Fórmula 1. Hoy estamos en el delta del río Yangtze, donde se encuentra el Circuito Internacional de Shanghái con sus 16 curvas.
El 54% de los 5 kilómetros 400 metros de este circuito se hacen pisando a fondo y alcanzaremos velocidades de unos 320 kilómetros por hora en la recta trasera, especialmente con el DRS abierto en la curva 14. Como no queda mucho para que la carrera comience, vamos a repasar la parrilla de hoy. George Russell hizo ayer muy buena clasificación y comenzará la carrera de hoy desde la pole. Y Charles Leclerc en segunda posición. Más hacia abajo la parrilla de salida es esta. Hamilton, Pérez, Carlos Sainz y Verstappen. Bottas, Mick Schumacher, Ocon y Fernando Alonso. Zhou, Magnussen, Lando Norris y Gasly, Tsunoda, Ricciardo, Nicolás Latifi y Alexander Albon. Stroll y Sebastian Vettel sale desde la cola de la parrilla. Ya queda poco para que empiece la carrera. A ver quién vence hoy. Un día más, David Casas me acompaña en la cabina de comentaristas. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Tengo una pregunta para ti. ¿Cómo se pueden evitar los nervios previos a la carrera para no bloquearte mientras esperas en la parrilla de salida? Bueno, imagino que estarán empezando a notar la adrenalina con ganas de salir a por la curva 1 como si se prepararan para una pelea. Esta sensación de desconocimiento les producirá nervios, pero eso es bueno. Así se mantendrán concentrados en el momento y en lo que les rodea según nos acercamos al comienzo del Gran Premio.
coche de delante va a 2,0 segundos. Carrerón se ha marcado hoy Ferrari para conquistar la victoria. David, cuéntame, ¿qué factores han definido a este triunfo? Sin querer reducirlo solo a eso, creo sinceramente que en buena medida se ha debido a la calidad del coche. La habilidad del piloto es muy importante, sí, pero si detrás no hay un equipo fuerte, no vas a ningún sitio. Cuando logras combinar un piloto excelente y un coche increíble, es cuando ves resultados como el que hemos presenciado hace unos momentos. Y aquí está, un equipo que sabe lo que es subirse al podio y que vuelve a ocupar el puesto más alto. Una carrera y una victoria sublimes las de Ferrari. Una vez terminada esta gran carrera, ¿cuál crees que ha sido el piloto del día? Sebastian Vettel es mi primera opción. Ha dejado en evidencia a muchos pilotos y no ha flaqueado en ningún momento de la carrera. Bueno, menudo final para otro fantástico fin de semana de carreras. Gracias a todo el mundo que ha estado aquí. Nos vemos en la...